Ya es día número 2. Sí. Va a tomar energías para coger entonces hacia travesía del cañón del Tigrillo. Va a ver que ayer llovió bastante, cayó mucha agua, pero bueno, nada que impida pues como el acceso o el desenlace, no sé, o la travesía pues como tal hacia ese hermoso sitio. La zona como tal es una zona pues privada, entonces sí toca pedir permisos respectivos en el área y vamos a hacer obviamente entonces esta travesía ahorita a las 9 de la mañana, que es pues como la hora que nos dieron permiso para poder pues como ir a grabarlo y compartir como todas estas maravillas como con ustedes. Por el momento reafirmo, la comida de este hotel, a pesar de que es borde de carretera, creo que cuenta como con todo lo necesario para lo que uno necesita de la aventura. Me ha encantado la estadía acá en este lugar y sobre todo la comida. Está deliciosa, la verdad. Bueno, estamos localizados en el DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras. A su vez está conformado por 4 municipios, desde Sonsón, Parte Baja, pasamos por Puerto Triunfo, San Francisco, hasta llegar a San Luis, a El Prodigio. Particularmente para esta área protegida regional donde nos encontramos el día de hoy, el Distrito Regional de Manejo Integrado de Bosques, Mármoles y Pantágoras, que ayuda entre otras a proteger una buena parte de la red hídrica de esta región, conformada con los ríos Tigre, el río Claro y el río Cocorná, los cuales confluyen al río Cocorná Sur, y este a su vez, cuando desemboca el río Magdalena, le aporta en promedio 139 millones de metros cúbicos de agua al mes. Bueno, así inicia hoy el recorrido para lo que es esa hermosa cascada y lo que es el Cañón del Tigrillo. Realmente esa es una zona de manejo integrado y de protección. A finales del 2019 se creó el Distrito Regional de Manejo Integrado, Bosques, Mármoles y Pantágoras. Y se realizan actividades, digamos, de turismo, realmente guiadas, controladas, para poder pues como trascender y trasegar todo este tipo de escenarios. Mármoles, por la riqueza precisamente de estos bosques kársticos, como su nombre lo dice, que está toda la riqueza minera, y Pantágoras porque fueron los anteriores pobladores acá en el territorio. Así que les voy a dejar unas pequeñas tomas aéreas para que se hagan la dimensión de los 2.8 kilómetros que hay de acá, desde este sector hasta Río Claro como tal, en ese hermoso lugar. Es una zona muy afectada por la minería, por la ganadería, por la explotación de los recursos maderables. Entonces la misma comunidad quiso generar acciones, proteger, cómo protegemos, cómo conservamos.
y vamos a encontrar entonces lo que es la cascada y un sector que es, digamos, como de Cornare, porque esto está compartido, digamos, como entre los entes que habitan estas tierras. Entonces vienen siendo entes privados y entes pues de manejo público, como obviamente pues lo es de Cornare. Otro reto importante tiene que ver con la conservación de los sistemas kársticos, dada la complejidad de las dinámicas y actividades humanas que se desarrollan en el territorio y en, particularmente en el área protegida. El reto en la gestión está en continuar incentivando con el sector minero la posibilidad de conservar estos bosques, zonas tropicales de origen kárstico, que son poco comunes en Colombia. Bueno, aquí ya vamos camino entonces hacia estos hermosos sitios. Y en mi consejo, siempre es pertinente, dependiendo de la zona en donde estemos, escoger ciertos horarios para poder transitar. En estas zonas, muy de temprano o ya muy en la mañana, por lo general hacen unos climas bastante nublados y de alguna manera, digámoslo así, se disfruta la naturaleza desde otra perspectiva muy distinta. Cuando va avanzando la mañana, tipo 8, 9 de la mañana, ya la bruma ha caído y queda simplemente un rocío que permite divisar en su totalidad la belleza de todos estos paisajes o senderos. Una de las características de este sendero es que a través, digamos, de los convenios que hay en estas distintas entidades entre Cornare y los entes privados, van desarrollando entonces rutas turísticas para el sano desarrollo económico en equilibrio con lo que es este tipo de entornos naturales. Les voy a mostrar acá. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, unos letreritos de Cornare y tenemos otros letreros que son señalizaciones hacia lo que es esta hermosa cascada que le llaman como el Dorado. Si ustedes observan ahí, dice que es los colores Ecoparque, que es la otra entidad que de alguna manera apoya y ayuda a la administración de este tipo de predios, explotando de manera turística y controlada y regulada todas estas zonas con el fin de poder conservar ese equilibrio que debe de estar entre el hombre y la naturaleza. Esta es una zona que tiene una altura aproximada entre los 200 metros del nivel del mar y unos 400, y esta caminata la podría catalogar como nivel 2, 2.5, máximo 3, no tanto por la dificultad del terreno, puesto que es mucho plan. Sin embargo, el calor, la humedad, característico de estos bosques húmedos kársticos que vamos a observar más adelante, siempre van haciendo su mella en todo este pequeño recorrido. Pero bueno, no les voy a comentar más, vamos a ir mostrando cómo se va desarrollando este hermoso sendero natural. Y si te está gustando este video, no olvides que puedes encontrarme en Google como #WilkyTravels y puedes buscarme en las distintas redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Allí podrás encontrar distinta información que puede ser útil para tus propias aventuras. Llegamos a un punto referencial importantísimo, porque esta es una bifurcación que existe entre lo que es la cascada como tal y lo que es el área de protección que hace parte pues del cuidado de conservación del Derecho
o lo que se conoce pues como cornal. Entonces estos bosques como tal son resguardados y conservados porque realmente su valor radica precisamente en dejarlos como están y que no se hagan actividades mineras en la zona, porque esto obviamente impactaría directamente a todos estos ecosistemas que sobreviven en este lugar. Observar, son zonas señalizadas, senderiables, literalmente, sobre todo una quebrada que va recogiendo afluentes en todo su recorrido hasta ir obviamente creciendo en su caudal. Poco a poco vamos avanzando en este hermoso bosque kárstico húmedo, el cual de verdad nos sorprende con unas vistas muy hermosas. Literal, es como si estuvieras en otro mundo, en un mundo natural. Más o menos cada 50 metros o menos encontramos letreros que dan las indicaciones de en qué dirección debemos de transitar. Prácticamente estamos bordeando todo el recorrido de la quebrada, que de seguro va a ser la cascada que vamos a encontrar más adelante. Sitios paradisíacos, literalmente para disfrutar, para conectarnos con nosotros mismos. Si no, yo les muestro esta maravilla, vea esos senderos, parecemos en otro país, como si estuviéramos en Costa Rica o en cualquier lugar tropical de América. Esto está espectacular. Llegamos a un punto literal estratégico, referencial, importantísimo. Hacia mano derecha en este lugar, es decir, hacia la parte de allá, vamos entonces a abordar lo que es la reserva El Tigrillo, donde encontramos unas instalaciones, digamos, muy acordes a todos estos entornos naturales. Y hacia mano izquierda estamos sobre la salida, la caída de esta quebrada tan hermosa que va y conecta con Río Claro, porque tal cual Río Claro está directamente acá en la parte de abajo. Así que mejor dicho, vamos a ver esa cascada, miremos el río y vamos nuevamente a subir para ir a esa parte de la reserva como tal, El Tigrillo. Recuerden, puntos referenciales, aquí en estas zonas siempre es recomendable seguir las instrucciones con el guía que tú estés en ese recorrido, porque en el último tramo es un descenso bastante escarpado, tiene obviamente un sendero bastante señalizado y muy lo suficientemente amplio, más o menos un metro, para poder transitar con tranquilidad hasta llegar a la base de esta cascada, porque ese es una de las cosas que se tienen, digamos, al transitar en estos tipos de terrenos, la seguridad. El tema no es hacer cosas extremas y poner en riesgo nuestras vidas. El asunto siempre va a ser poder explorar de manera segura y transitar con todas las cualidades y aptitudes, llamémoslo de alguna manera, siempre este tipo de escenarios, para poder disfrutarlos, para poder sentirlos, para poder estar literal conectados con la naturaleza. Eso es lo más importante. Otra de las recomendaciones que le hago es: observemos nuestro entorno. Encontramos bastante anfibios, bastantes como tal anfibios chiquiticos, diminutos,
que al caminar son imperceptibles. Y por el mejor ejemplo de darlo, pues esa ranita que encontramos ahí, que bueno, espero algún comentario ahí para quien la pueda identificar o para las personas que sepan cuál es el nombre en específico. Sería chévere, obviamente, poderlo conocer y entre todos ir de alguna manera aventurando juntos. Yo desde acá en primera persona y ustedes también desde allá, desde sus casas o desde cualquier parte del mundo que estén viendo este tipo de videos. Porque Colombia, literal, son paraísos naturales. Y yo, que la habito, estoy fascinado por ser una persona más que disfruta y transita todos estos territorios, porque esto es nuestro hogar, esto es nuestra casa. Bueno, y exactamente después de una hora de recorrido llegamos a este maravilloso lugar conocido como El Dorado. Literal, un sitio que roba miradas y atrae a curiosos y aventureros como tú y como nosotros. Yo me llamo Harry y hago parte del área de actividades de los colores de tu parque. Ah, qué bacano. Soy guía turístico, soy el encargado de darle a conocer a las personas esto tan lindo que no todo el mundo conoce, como de mostrarles a las personas que en los rinconcitos más pequeños encuentran cosas muy lindas. Y aquí en este tipo de escenarios que tenemos, estos sitios tan hermosos, ¿qué podemos encontrar? Turistas, aventureros, la gente que le encanta y que disfruta todo este tipo de lugares, que pueden ver acá? Aquí en esta área pueden ver lo que son aves, mamíferos, muchas especies de animales. ¿Por qué? Como es un área que se basa en bosques húmedos tropicales cárcicos, en esta parte de la región tenemos la longitud más grande de estos bosques. Entonces, ¿esto a qué conlleva? A que los animales se amañen mucho más, les guste más de sus terrenos, porque esos bosques son bosques muy tropicales, son bosques muy adaptables para las especies. Se encuentran aproximadamente 473 especies de aves. Okay, tenemos lo que son las tres especies de tucanes, que es el carrasco, el diosteder y el tucán original. Tenemos lo que son aproximadamente 15 especies de colibríes, tenemos lo que es un sirirí real, martín pescador, tenemos lo que son cormoranes o patos de agua, mucha variedad de especies de aves. Ya para los ornitólogos esto es un paraíso, para los geólogos esto no tiene comparación, porque las montañas rocosas, las montañas de piedra mármol y de piedra caliza son demasiado grandes, son demasiado lindas. Entonces ese tipo de personas que estudian esto les encanta estos lugares, porque las espeleologías en este área son impresionantes, son espeleologías las cuales uno nunca va a olvidar, son experiencias que uno alcanza a vivir y que le queda el recuerdito para siempre. ¿Cómo ha sido ese contacto para ti, que habitas estas zonas, de ir literal aprendiendo tanto detalle con tanta pasión que lo hablas? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue esa primera interacción con todo este tipo de datos, de cosas tan curiosas que al escucharte también uno como que se apasiona por ello? No, pues yo eso me interesa desde muy pequeño, desde muy temprana edad, porque yo veía como que la gente va a bajar en el bote, como que eso es muy bacano, el río cristalino, me voy a montar en eso a ver qué pasa. Me monté en un bote y me voy a hacer mi actividad, me gustó, me encarreté en el cuento, en el turismo. Y aprovechando que mi primo tiene una empresa de turismo, yo le dije, primo, póngame a trabajar, hacer cualquier cosita. Me dio la oportunidad y eso me gustaba. Cada vez que yo lo hacía, me empezaba a gustar más. Eso a que me llevó a estudiar como el entorno, pues, a preguntarle a personas nativas de acá, ellos que han experimentado. Y así fue,
sí fui adquiriendo conocimientos. Y gracias pues a todo eso, todo ese proceso de 4 años, tengo el conocimiento que tengo hasta el momento. ¿Qué dice tu familia alrededor de esta actividad? ¿Qué te dijo en su momento, ahora que ya lo ejerces y que de alguna manera encontrás esa pasión? ¿Cómo te ves en su momento también? Pues eso, al principio me decían que eso era una boba, que no, eso, ¿para qué hacer eso? Eso es, usted puede ir al río las veces que quiera, pues, ¿para qué vas a poner a trabajar por ahí? No, que yo no lo veía así, yo como que me gusta este árbol porque es así, este animal porque es como tan extraño. Entonces, eso a mí me pone en una incógnita. Chicos, ya no vayan a tirar. Una breve pausa acá. No vayan a tirar. Temas de guianza. Y en este sector donde está esa roca, va generando, digamos, una zona libre de la turbulencia de la corriente, lo cual permite descender y avanzar tranquilamente ese sector. Yo lo veía de otra manera que ellos. Ya en el juego en el que estoy ahora, ya me dicen cosas distintas. Es como que, Harry, que los suyos sí era de verdad, que sí le gusta. Cuando necesita algo, me dice. Y ya en ese momento sí me apoyan en muchas cosas. ¿Qué le dirías a otras personas que también empezaron como tú en una niñez y luego ya en una adolescencia para empezar a tener esa visión tan clara de hacer eso que nos apasiona? ¿Qué le dirías? No, pues yo a futuro me veo como ya un empresario, ya no un trabajador de una empresa, no, como que yo tener mi propia empresa y alentar a mis compañeros, alentar, yo dije, venga, esto es bueno. Y a los jóvenes les digo que cuando dan una oportunidad del turismo, que la aprovechen, que el turismo es una gran fuente de ingresos, es muy entretenido, se mantiene distraído, eso lo aleja de muchas cosas malas. De muchos vicios y muchas cosas. Exactamente, eso lo puede alejar de muchas cosas. Es decir, que cada vez que dan una oportunidad de turismo, para trabajar en algo de turismo, o que les interese ir a explorar una montaña, ir a explorar un bosque, que lo hagan, sin pensarlo. Incluso este tipo de turismo ayuda demasiado a la conservación y ese sano equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Exactamente, se mantiene conectado con la naturaleza. Andar por lugares, pues, por bosques, montañas, lo mantiene uno libre. Pues, se siente un ambiente mejor, un ambiente distinto a un ambiente tan citadino. No tan rutinario, estar en la casa, colegio, salir a la calle, se vuelve maluco. Pues, ya nos acostumbramos tanto a eso que nos esclavizamos de la ciudad, del pelo. Entonces, salir a esas áreas, así, nos desconecta de todo, nos pone a pensar muchas cosas. Y unas últimas palabras, invitación, ¿qué quisieras decirle a las personas para que vengan a estos lugares, lo que consideres pertinente? Pues, ¿qué le diría a las personas? Que se animen, que salgan de las casas, no se queden encerrados, que un fin de semana, véngase a Río Claro. Río Claro tiene muchas cosas para enseñarles. Río Claro es un lugar muy hermoso, y si necesitan apoyo y un guía que les colabore, llevándolos a conocer distintos lugares, haciendo distintas actividades en el área, pueden contactarme a mí o a un compañero, no hay ningún problema, porque aquí todos son muy amables, todas las personas son muy queridas, ustedes siempre están como para apoyar al otro. Aquí cogimos hacia la parte, pues, de la cascada, pero voy a ir hacia la parte de la reserva como tal, el Tigrillo. Estos ascensos un poquito empinados, pero bueno, nos vemos allá, que estos sitios me están dejando sin alientos. Bueno, y en una parte de acá, de este hermoso sector, llegamos a unas pequeñas cabañas conocidas como bungalú, y ahí me disculparán si no menciono bien el término, pero es nuevo para mí. Es un sitio muy bonito que cuenta con lo necesario para poder disfrutar. Para llegar acá es una caminata ecológica muy, pero muy sabrosa. Incluso tiene zonas de hamacas, mucha fauna, muchas aves, he escuchado en el sector,
Y imagínense ustedes despertarse con este tipo de escenarios naturales. Esto sería algo literal de locos. Sitios paradisíacos, sitios que están al alcance de todos. Yo creo que estas son instalaciones que pueden ser manejadas por el hotel Los Colores, Ecoparque Los Colores, donde encontramos todo este tipo de adecuaciones para el disfrute de turistas, amantes de la naturaleza. Los baños, tenemos una zona de alimentación, otras cabañitas allá en la parte alta, muy bonitas, con una privacidad absoluta, zona de restaurante para cuando obviamente vienen esos turistas a disfrutar de estos escenarios. Y en la parte más abajo tenemos ese espectacular río. Definitivamente todo esto está muy hermosísimo. Paisajes naturales y muchos parches para conocer acá en Antioquia. Bueno, y ya por último hemos llegado a este maravilloso sector o lugar, literal un paraíso escondido en la naturaleza, con unas riberas de río claro muy hermosas, en donde se puede disfrutar tranquilamente de la serenidad de este hermoso río. El día de ayer, en las horas de la noche y la madrugada, hubo siempre un aguacero al momento de la realización de este video, pero llegar uno acá a este pequeño deck con estas vistas impresionantes, unas sillitas para uno relajarse, literal, esto está espectacular, mejor dicho. Es que vamos a coger ese botecito y nos vamos a dar un vueltoncito de a estos, ¿o qué? Eso está maravilloso. Me voy a parchar esto un ratico y yo creo que hasta acá los puedo acompañar, porque estas zonas, como son bastante agrestes, no creo que el dron las pueda filmar desde tan cerca. Pero bueno, ahí les dejé unas tomitas aéreas bastante altas para que se pudieran divisar y parchar estos escenarios. Y pues nada, vamos a relajarnos, a parcharnos y a disfrutar de estas hermosas aguas. Ahí les va. De uno de los ríos más hermosos que existe acá en Antioquia, no solo porque sea claro, como su nombre lo dice, sino por todo lo que a través de su recorrido literal da vida a toda esa gran gama de biodiversidad que habitan estas zonas, que son conservadas por distintas entes territoriales o por distintas comunidades, que es lo más importante. A través de todos esos recorridos, desde el Tigre hasta esta zona y hasta el desemboque al Cocorná Sur. ¿Qué más le pide uno a la vida? Eso es lo que más me encanta a mí, dormir en mi casa y despertarme en este tipo de paraísos naturales. Esta humedad siempre golpea. Literal, esto es para andar sin equipaje. Bueno, recomendaciones varias. Los que vengan a ese tipo de escenarios, literal, cero equipajes pesados, porque aquí se necesita
constantemente está deshidratando el cuerpo, y si no estás habituado a una actividad física constante, es mejor tomar precauciones. Siempre prevalece la salud ante cualquier situación. Bueno, ahí voy subiendo aquí, literalmente algo cansado y sin aliento, pero ahí vamos, vamos a llegar. Paraíso natural, literal, ya me despido de todos ustedes, espero les haya gustado esta travesía. Siempre bastante esfuerzo físico por todo lo que hubo que realizar acá, pero bueno, algo que creo que me va quedando cada vez mucho más claro: Antioquia, Colombia, está lleno de personas como tú, como yo, como muchos de los que pueden estar viendo este video, gente que de alguna manera está simplemente esperando a que lleguen a conocer sus territorios, de que lleguen a disfrutar esas pequeñas tierras, parcelas, fincas y demás escenarios naturales, porque cada vez me convenzo más y literal soy apasionado a la aventura. Antioquia y Colombia está lleno de gente hospitalaria, de personas amables que nos dan ese toque característico que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, hasta una próxima aventura desde otro paraíso natural aquí en Wilky Travels. Así que no te despegues y no te olvides darle click a esa campanita, compartir todos estos videos y de alguna manera apoyar a que más personas como tú, como yo, y literal, familiares, amistades y lo que se pueda atravesar de camino, mejor dicho, vengan a sitios como estos, porque merecen ser compartidos por muchas personas.